Hola, hola, un saludo muy especial para todas las personas que están con nosotros a esta hora conectados. Para nosotros es un privilegio tenerles y pasar, ¿por qué no?, este tiempo especial de adoración. Voy acá saludando a unas personas que desde el principio estuvieron. Santi y Geraldo, un abrazo. Hace mucho no nos vemos, espero verlos pronto a todos ustedes. A nuestro primo David, un saludo especial. Aide Becerra, qué gusto tenerte. Juan Carlos, Juancho, Luis Enrique, Santiago Reynoso, Vanessa Duque, Clara Inés, Mayibe Nieto. ¿Te suena? ¿Te suena? Un saludo para todos allá en casa, para Lorenita, para Gerardo, para Dani, para Sebastián, Clara Aldama, Rude Elizabeth Rodríguez, Diana Montes, Diana Marisela, María Suárez, Isabel María Ortega. Un saludo para Kevin Riaño, que se acaba de conectar. Un abrazo, hermano. ¿Cómo estás? Y Eunice Paredes. Y para nosotros es un privilegio podernos reunir y sacar un tiempo en estos tiempos donde muchas veces vemos problemas y nada más que problemas a nuestro alrededor. Pero qué tal si sacamos este tiempo para adorar a Dios. No, nuestra intención ahorita no es pedir, aunque no está mal pedir, pero qué tal si somos una expresión de alabanza, adoración, exaltación para Dios. Así que, ¿por qué no comenzamos con este tiempo? Muchas gracias por ayudarnos a compartir, muchas gracias por apoyarnos y muchas gracias por querer pasar este tiempo y decidir estar del lado de Dios, de Cristo que habita y vive en nuestros corazones. Sebas, buenas noches. Muy buenas noches para todos. Espero que estén muy bien allá en casa. Aquí estamos súper bien y eso es porque somos hijos de Dios y pertenecemos a Él, ¿verdad? Así que seguimos saludando a las personas que se siguen conectando. Agradecemos nuevamente a las personas que nos están ayudando a compartir en sus redes sociales, en su WhatsApp, en su Facebook, en su Instagram. Muchísimas gracias, valoramos mucho eso. Y bueno, ¿qué tal si vamos a cantar una canción? Aquí vamos a tener las letras para que ustedes nos ayuden desde casa. No importa si te levantas, si aplaudes. Esto es una expresión de adoración, así que ¿qué tal si también usamos nuestras palmas ahí en casa y decimos que Él es amoroso? Hey, yeah. Decimos así. No hay manera de describirte y nadie se compara a ti. Yo pienso en ti cada día, Cristo. Oh. Tú puedes buscar algo más grande. Te aseguro que no encontrarás amor así, inexplicable. Oh. Yo cantaré amoroso, eres tú, duda no hay que eres grande. Para mí no hay nadie más asombroso, eres tú, maravilloso, eres Cristo, Cristo. No hay manera de describirte, vamos, y nadie se compara a ti. Yo pienso en ti cada día, Cristo. Puedes buscar algo más grande, te aseguro que no encontrarás amor así, inexplicable. Oh. Yo cantaré amoroso, eres tú, duda no hay que eres grande. Para mí no hay nadie más asombroso, eres tú, maravilloso, eres Cristo. Vamos otra vez, decimos amoroso, eres tú, duda no hay que eres grande. No hay nadie más asombroso, eres tú, maravilloso, eres Cristo, Cristo. No hay quien se compare a ti, tú eres sin igual. No hay quien se compare.
Dios, tú eres sin igual. Vamos juntos. No hay quien se compare a ti, tú eres sin igual. No hay quien se compare a ti, tú eres sin igual. Amoroso decimos juntos. Amoroso eres tú, duda no hay que eres grande para mí. No hay nadie más asombroso, eres tú, maravilloso eres Cristo. Fuerte. Amoroso eres tú, duda no hay que eres grande. No hay nadie más asombroso, eres tú, maravilloso eres Cristo. Cristo, oh, Cristo, ah, Cristo, oh, oh, oh. ¿Qué tal si damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria? Él es merecedor de todo honor, Él es merecedor de todo, Él es dueño de nuestra vida. ¿Qué tal si decimos juntos? No hay quien se compare a ti, tú eres sin igual. Oh, no hay quien se compare a ti, Señor, tú eres sin igual. Decimos, no hay quien se compare a ti, tú eres sin igual. Oh, no hay quien se compare a ti, tú eres sin igual. Mi Señor no tiene comparación, porque Él es grande, Él es fuerte, mi Señor. Tú eres sin igual, tú eres inmenso, tú eres fuerte, tú eres todo. Amoroso eres tú, duda no hay que eres grande para mí. No hay nadie más asombroso, eres tú, maravilloso eres Cristo. Cristo, 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 oh, oh. Él es grande, Él no tiene comparación, Él es Dios, creador de todo, creador de nuestra vida, le pertenecemos a Él y Él es todo para nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos saben que esto es nuestra realidad? ¿Cuántos saben que esto va más allá de las palabras? Va más allá de un canto, va más allá aún de una transmisión. Dios permanece en nuestro corazón y Él es nuestra vida entera. Él es nuestro deseo, es un deseo que es de conocerle más. ¿Cuántos lo quieren decir así? ¿Lo decimos juntos? En ti hay plenitud. ¿Eres? Eres vida, verdad y luz.
decimos una vez más. En ti plenitud. Eres vida, verdad y luz. Tu amor llenó mi corazón. Mi Dios, completas mi interior. Eres el amado de mi ser. Eres el deseado de mi corazón. No hay otro a quien le dé todo mi amor. Eres el amado de mi ser. Tú eres el deseado de mi corazón. No hay otro a quien le dé mi adoración. Tú eres el Rey. Proclamamos a ti, Señor. Tú eres el Rey. En ti hay plenitud. Señor, tú eres. Eres vida, verdad y luz. Tu amor llenó mi corazón. Mi Dios, completas mi interior. Decimos de nuevo. En ti plenitud. Eres vida, verdad y luz. Su amor. Llenó mi corazón. Mi Dios, completas mi interior. Tú eres, eres el amado de mi ser. Eres el deseado de mi corazón. No hay otro a quien le dé todo mi amor. Eres el amado de mi ser. Eres el deseado de mi corazón. No hay otro a quien le dé todo mi amor. Tú eres el Rey. Dile, Señor, tú eres el Rey de mi vida. Tú eres el Rey de mi corazón. Señor, quiero que gobiernes mi vida. Tú eres el Rey de todo, Padre. Tú eres el Rey, Señor. El Rey de mi corazón. El Rey de todo lo creado. Solo a ti te cantamos, Rey. Eres el deseado de mi corazón. No hay otro a quien le dé todo mi amor. Eres el amado de mi ser. Eres el deseado de mi corazón. No hay otro a quien le dé todo mi amor. Tú eres. Cantamos que tú eres el Rey, que tú eres ese deseo, un deseo que permanece, un deseo que no es un día sí, un día no, sino que, Señor, te queremos conocer cada día más como tú eres verdaderamente, Señor. Que te reveles a nuestra vida, a nuestro corazón,
porque tú nos quieres mostrar más y más de ti, Señor. Te damos gracias por lo que aún nos has revelado. ¿Quieres darle gracias al Señor ahí donde tú estás? Dale, dile, Señor, gracias porque te ha revelado a mi vida, te ha revelado a mi corazón como un Dios de amor, como un Dios sanador, como un Dios de paz, como el Dios que me dio todo. Dile, Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad, porque todo está en ti. Porque todo está en ti, Señor. Oh, oh, oh. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Deseado de mi corazón, no hay otro a quien le dé todo mi amor. Eres el amado de mi ser, eres el deseado de mi corazón, no hay otro a quien le dé todo mi amor. Tú eres el Rey. Todo está, no hace falta nada, no hace falta nada. Lo entregaste todo por amor, todo en tu Hijo, solo en ti hay plenitud, Señor, en ti lo tenemos todo. Gracias, ¿sabes? Tú y yo entregamos quizás amor a muchas personas, pero ¿sabes? Quizás muchas de esas personas nos fallaron, ¿verdad? Pero estamos cantando que a ti te entregamos el amor, te entregamos adoración. ¿Y por qué a Él? Bueno, Él es amor sin condición. Él nunca nos va a fallar. Por eso hoy cantamos que te entregamos amor, te entregamos todo, Señor. Y esa es nuestra realidad. La realidad que tenemos como hijos, la realidad que tenemos como herederos, Señor. Te agradecemos porque lo entregaste todo y ahora permaneces en nuestro corazón. ¿Cuántos saben que eso es nuestra realidad? Él permanece en nosotros y fluye como un río. Fluye en todo momento. ¿Quieres decir ahí donde estás, Señor? Gracias porque tú fluyes en mi vida. Tú fluyes en todo mi interior, Padre. ¿Lo decimos de esta manera? Señor, habito solo en ti, vivo en tu presencia en adoración. Mi alma anhela servirte, mi Dios. Fui hecho nuevo en ti, mi Señor.
dista de ti, me guías con tu Santo Espíritu, Cristo, bebí de ti, no tengo sed, fluyes como un río, fluyes como un río, fluyes como un río, Dios de amor. Lo decimos juntos. Señor, habito solo en ti, vivo en tu presencia, en adoración. Mi alma anhela servirte, mi Dios. Fui hecho nuevo en ti, mi Señor. Llenas mi vida, llena de ti, me guías con tu Santo Espíritu, Cristo, bebí de ti, no tengo sed. Fluyes como un río, fluyes como un río, fluyes como un río, Dios de amor. Fluyes como un río, fluyes como un río, fluyes como un río, Dios de amor. ¿Quieres decirle dónde tú estás, Señor? Tú fluyes en mi vida, tú fluyes en mi casa, Señor, tú fluyes en mi familia, estás fluyendo cada momento, en cada instante, Padre. Tú fluyes, Señor, tú fluyes, Señor, fluyes, 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 fluyes. Tú fluyes aquí, tú fluyes en mí. Decimos, llenas mi vida, llena está de ti, me guía. Santo Espíritu, llenas mi vida, llena está de ti, me guías, tu Santo Espíritu, Cristo, bebí de ti, no tengo sed. Fluyes como un río, fluyes como un río, fluyes como un río, Dios de amor. Decimos, fluyes. Fluyes como un río, fluyes como un río, fluyes como un río, Dios de amor. Gracias, Señor. Tú dices, el que beba de mí no tendrá sed jamás. El que coma de mí no tendrá hambre jamás. Nosotros bebimos de Él, ¿verdad? Bebimos de su plenitud, porque de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. Gracias, Señor, porque no tenemos más sed, Padre. Nos lo has entregado todo y tenemos una vida nueva, Señor. Nos has hecho nuevos para adorarte a ti a través de tu Hijo, Señor. ¿Quieres en tus propias palabras decirle, Señor, tú eres vida y tú eres lo que me sacia siempre, Señor? Tú estás en mí y permaneces, Señor.
no permaneces de momentos, sino que permaneces para siempre, Señor. Dile, Señor, tú eres amor, tú eres vida, tú eres agua de vida, Señor. Decimos esta parte. Señor, habito solo en ti, vivo en tu presencia, en adoración. Mi alma anhela servirte, mi Dios. Fui hecho nuevo en ti, mi Señor. Gracias, Señor. Somos nuevos en ti. Somos nuevos por tu amor, por tu gracia, que es una gracia poderosa e infinita, Señor. Así como lo dice Lupe, Señor, tú fluyes en mi vida y en mi familia. Él fluye en nuestro corazón. Gracias, Señor, por las personas que nos están escribiendo, por las personas que escriben, Señor, que tú fluyes, que agradecen por la vida de Dios en ellos, agradecen por la palabra, por esa palabra que es Cristo. Están escribiendo, Señor, tú eres mi Redentor, Señor, tú eres mi vida. Señor, te alabamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué tiempo tan especial. Es un tiempo para los hijos que aman decirle al Señor: Señor, te amo. Señor, te exalto. A pesar de las circunstancias, pueden haber momentos difíciles, pero Señor, aprendo cada día que tú eres mi razón, Señor, que tu amor es el que me sostiene, que tu amor es el que me levanta cada día, Señor, y te agradecemos por tu amor. Gracias, Señor, tú eres bueno, porque tú eres digno, que tú eres Rey, Rey de nuestra vida, Rey de nuestro corazón. Te exaltamos a ti, somos tus hijos, tú eres Padre y te amamos, Señor. Solo en ti, solo en ti, solo en Él hay vida, solo en Él hay amor, verdadero amor, verdadera paz. En Él hay descanso. Gracias, Señor, tu amor en mí, tu presencia aquí, Señor, para siempre, tú eres Dios, tú eres Dios. Gracias, Señor. ¿Quieres escribir ahí en el chat, Señor? Gracias por mi familia, gracias por mi casa, Señor, gracias por mi vida, por mi trabajo. Tú eres digno, Señor. Oramos por cada persona que está orando, Señor, por su familia, por su casa, por su trabajo, Señor.
Gracias por las puertas que se están abriendo en cada una de las vidas de estas personas, Señor, de tus hijos. Damos gracias a Él. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial. Tú eres bueno, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo, el Señor. Amén. Muchas gracias a todas las personas que nos están escribiendo en el chat. Agradecemos a todas las personas que también nos ayudaron a compartir la transmisión. No se vayan a desconectar, que no hemos terminado. ¿Quieres saludar a algunas personas? Un momento. Sí. Qué buen tiempo estamos pasando todos. Por aquí los estaba leyendo. Y bueno, un saludo muy especial para Ana Cuellar. Cuellar, Ana María Suárez, Sandra del Pilar Serrano, Sharon Samaniego, Sonia Ramírez, Marisol Rojas, Connie López, Blanca Martínez, Estelita Bernal, saludos mi Estelita, Oscar Lara, Alexandra Jiménez, un saludo para ti Alexandra, Estelita, un saludo de nuevo, Lupe Villalobos, un saludo para ti, Bernardo, un saludo. Bueno, para todas las personas que están dejando todos sus comentarios, para Petra, Clara Inés, un saludo muy especial. Y como Sebastián lo decía, no se vayan a desconectar todavía porque vamos a cantar otra canción, pero y también tenemos una noticia muy especial, que no lo habíamos dicho, pero tenemos una noticia muy especial porque de este viernes en 8 vamos a tener una fecha muy especial. Entonces también tenemos que estar pendientes de esta noticia y de esta fecha, ¿cierto, Sebas? Así es, Matt. Ya. Así que no se desconecten, al final ya les vamos a decir la noticia. Así que, ¿qué tal si terminamos este tiempo con una canción así, chucu-chucu? No es chucu-chucu. Pero es una canción donde podemos acompañarnos con las palmas, vamos juntos desde nuestros hogares. Terminar este tiempo con esta canción, con una letra muy pero muy fácil, que la van a tener ahí también en sus pantallas. Solo tenemos que decir poderoso Dios. Así que qué tal si decimos así, vamos con las palmas. Decimos juntos: poderoso Dios de amor. Oh, poderoso Dios de amor. ¿Otra vez? Oh, poderoso Dios de amor. Oh, poderoso Dios de amor. A ti te cantamos, Dios santo, santo. Dios, tú eres Dios, fuerte, incomparable es tu grandeza. Dios, tú eres Dios, poderoso Dios. Cristo, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Después de mí, bueno. Poderoso Dios de amor. Oh, poderoso Dios de amor. Juntos. Oh, poderoso Dios de amor. Otra vez. Oh, poderoso Dios de amor. Oh, poderoso Dios de amor. A ti te cantamos, Dios santo, 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 santo. Dios, tú eres Dios, fuerte, incomparable es tu grandeza. Dios, tú eres Dios, poderoso Dios. Cristo Dios, tú eres Dios, fuerte, incomparable es tu grandeza. Dios,
Tú eres Dios, poderoso Dios, Cristo. ¿Cómo van esas palmas en casa? Yeah. Decimos así. Poderoso Dios de amor, poderoso Dios de amor, asombroso y victorioso, asombroso y victorioso, poderoso Dios. ¿Cómo suena? Poderoso Dios de amor, asombroso y victorioso, asombroso y victorioso, poderoso Dios. Poderoso Dios de amor, asombroso y victorioso, asombroso y victorioso, poderoso Dios de amor, poderoso Dios de amor, asombroso y victorioso, asombroso y victorioso. Poderoso Dios, poderoso Dios de amor. Oh, poderoso Dios, está muy fácil, ¿cierto? Oh, poderoso Dios de amor. Hey. Oh, poderoso Dios de amor. ¡Qué bien! Damos un fuerte aplauso al Señor porque Él es poderoso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén, Él es digno, Él es fiel, Él es poderoso. ¿Qué tal si mandamos todos ahí en el chat muchos corazones? Vamos a buscar en el chat un corazón, muchos corazones y los enviamos. Vamos a llenar ese chat de muchos, pero muchos corazones porque Él nos ha dado amor eterno y sin condición. Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos finalizando esta transmisión, pero no se vayan a desconectar, por favor. Tenemos una noticia muy especial y es que, como ustedes sabrán, estamos preparando un álbum musical, un disco, para que me entiendan algunos, un disco con varias canciones. Y pues en este tiempo de pandemia también hemos aprovechado y lanzado algunas canciones, ¿verdad? Sí. Hemos aprovechado. Ya la primera canción fue Glorioso Padre, que ustedes también la escucharon. Y si no la han escuchado, por favor, escúchenla. Está en este mismo canal. Ahorita que terminemos la transmisión, van y se suscriben. También les recordamos que pueden suscribirse a este canal para no perderse más música, más tiempos así de adoración. Ah, sí, ¿cuál es la noticia? Qué pena, estoy como los programas de televisión. Pero bueno, la noticia es que este viernes, o sea, de hoy en 8, 30 de octubre, vamos a lanzar nuestro tercer sencillo de Al Eterno, así se llama el álbum de Al Eterno, se llama Rey de mi Corazón. Es una canción que significa mucho. Ustedes van a, cuando escuchen la letra, van a entender, pues es de todo lo que hemos estado hablando, y es, sería muy especial para nosotros que se suscribieran al canal. Y también el video ya está en modo estreno, entonces para que ustedes vayan y activen el recordatorio y estemos juntos viendo este estreno en vivo, ¿no? ¿Algo más? Ah, algo más, si quieres. Esta invitación que nos estaba haciendo Sebastián, para nosotros es muy grato poder, más que sacar música, más que sacar cosas para nosotros o que digan Sound of Grace, queremos es llevar un mensaje a través de la música y queremos llevar la misma esencia de Cristo en todo lo que hacemos. Así que pendientes este próximo viernes del videoclip, va a estar también disponible en todas las plataformas digitales esta canción y el video está genial, así que pueden fijar el recordatorio. Otra noticia que se nos acaba de prender el foco
Estamos trabajando para que podamos tener otra edición del Sound Life en este 2020. Ya tuvimos uno a mediados de hace 2 meses más o menos. Tuvimos uno y fue increíble todo a donde pudimos llegar y pues más que eso llevar el mensaje de Cristo. Así que estén pendientes porque vamos a tener un concierto de despedida de año y de agradecimiento a Dios por este año. Así que muchas gracias a todos por sus comentarios, muchas gracias a todos por apoyar. Un saludo a Karen, a Laura Lorena, cuñada, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué se dice? Por ahí vi a Mari, un saludo también para todos los que están ahí conectados, un abrazo especial. Y bueno, qué pena, se me olvidó algo. Si de casualidad tú quieres formar parte de este, tienes el talento de cantar o tienes una banda musical o conoces a alguien que quiera ser partícipe de este Sound Life, recuerda que tenemos un formulario para que 2 bandas participen en este Sound Life, que pronto daremos el nombre, es una sorpresa. David Rubio. ¡Uy, David! David va a ser uno de nuestros invitados en este Sound Life, así que estén muy pendientes porque va a ser un tiempo muy especial. Así que bueno, ya finalizando esta transmisión, de nuevo, qué pena ser tan incisivos en esto, pero significa mucho para nosotros el que estén aquí conectados, ya casi 40. Echemos otra canción. Mentiras, ya llegaron tarde. Pero bueno, ya saben que pueden tener esta transmisión ya pregrabada o no, grabada ya en el canal para que la puedan ver y tener un tiempo de adoración desde casa, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse y nos vemos en un próximo Adoración Acústica. El próximo viernes, ¿verdad? Nos vemos el próximo viernes para este lanzamiento de Rey de mi Corazón. Así que muchísimas gracias y un abrazo especial para todos.